Y continuamos con más de Hola El Salvador. Buenos días a todos aquellos que se van despertando a esta hora de la mañana o buen provecho si está desayunando con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy, como todos los lunes, Heriberto no puede faltar. Así es. Migración, hoy en esta sección de migración, no puede faltar Heriberto. Es por eso que nos vamos a ir con él ahorita, nos vamos a enlazar con él para que nos cuente sobre el tema que vamos a estar abordando. Heriberto, buenos días. Tengan muy buenos días a todos. Buenos días, Ana Yancy. Un placer estar nuevamente en este programa y poder compartir con ustedes esta información tan importante en lo que se refiere a migración. El tema que vamos a hablar para hoy es una pregunta. Y esa pregunta me la hacen muchas personas. La pregunta es, ¿seré ciudadano de Estados Unidos? Uno se pregunta, ¿y por qué me hacen esa pregunta, valga la redundancia? ¿Por qué las personas no saben si son ciudadanos de Estados Unidos? Hay varias razones y de eso es lo que vamos a hablar durante este segmento. La semana anterior hablamos de aplicar a la ciudadanía. Exhortaba a los miles de salvadoreños y miles de residentes permanentes que viven en Estados Unidos a aplicar a la ciudadanía. O sea, someter el formulario N-400 para obtener una ciudadanía en el futuro. Muchos creen que la única manera de obtener ciudadanía es aplicando para ella. Usualmente las personas que llevan 5 años como residentes permanentes pueden aplicar a la ciudadanía de Estados Unidos. La excepción a los 5 años son los cónyuges de ciudadanos que pueden aplicar a la ciudadanía cuando tienen 3 años de ser residentes permanentes. Pero hay otro grupo que puede obtener la ciudadanía en Estados Unidos sin tener que aplicar con el formulario N-400. Esos son los procesos que puede llamar uno transmisión de ciudadanía. ¿Quiénes pueden obtener la ciudadanía mediante transmisión? Solo pueden hacer menores de edad, o ya se puede obtener esa transmisión de ciudadanía siendo mayor de edad uno. Y esas son las preguntas que quiero contestar durante este segmento. Porque yo sé que aquí en El Salvador hay muchas personas que ya son ciudadanos americanos y no lo saben. Entonces es bueno saber esta información para ver qué uno puede optar a hacer en el futuro. Yo he tenido muchos casos en mi oficina que han llegado a las personas y desconocen que son ciudadanos. O le conseguimos la manera de obtener la ciudadanía para que la puedan tener ese beneficio también. Entonces, sí hay muchas personas. También hay personas que han sido deportados siendo ciudadanos de Estados Unidos y no lo sabían. Entonces queremos cubrir todas esas partes. A ver si en el futuro usted puede obtener ese beneficio de ciudadanía. La ley migratoria para ciudadanía es bastante compleja. Es una ley que ha ido evolucionando durante los años. Por ejemplo, la ley de ciudadanía, si decimos vemos en sí, en lo que es la regulación, desde el 1952 hubo una ley que llegó hasta el 1986, noviembre del 86, cubría ese periodo, aunque antes del 52 también había leyes para la ciudadanía. Después de noviembre del 2006, desde 1986, volvió a cambiar un poco la ley, los requisitos, y esa duró hasta febrero del 2001. Cuando salió la ley que se llama Child Citizenship Act, o ley o acta que le otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Entonces, la ley ha ido cambiando durante los años, evolucionando para mejorar también, para que las personas tengan más facilidad, algunos, de poder obtener ciudadanía, especialmente los que son hijos de ciudadanos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si me beneficia cierta ley o cómo puedo obtener yo la ciudadanía? Vamos a ver. Mire, la ley que salió en el 2001, el acta que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos, cambió bastante y le hace más fácil hoy a los jóvenes que tienen padres ciudadanos poder obtener la ciudadanía. Antes del 2001, para que un joven se le pudiera transmitir ciudadanía, especialmente si llegaba a Estados Unidos como residente o vivía fuera de Estados Unidos, los dos padres tenían que ser ciudadanos.
Ya después del 2001, solamente se requiere que un padre sea ciudadano. Pongamos el ejemplo. Nace un niño aquí en El Salvador y el padre es ciudadano. Hay dos maneras que este bebé o este niño puede obtener la ciudadanía. Se puede hacer transmisión directa si se califica. Si el padre o madre de este niño que acaba de nacer puede demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos, con presencia física en Estados Unidos, quiere decir que estuviera estudiando a largo plazo o viviendo en Estados Unidos 5 años, de esos años tienen que ser 3 antes de los 14 y 2 después de los 14, o los 5 años después de los 14 años. Entonces, si demuestra que ha vivido 5 años en Estados Unidos, entonces se puede hacer una transmisión de ciudadanía aquí localmente en la Embajada Americana en El Salvador. Esa es transmisión de ciudadanía directa, pero tiene uno que llenar los requisitos y tener evidencia que puede transmitir esa ciudadanía a su hijo. Evidencia como que ha llenado impuestos en Estados Unidos. Hay un reporte del Seguro Social que se llama Social Security Statements, que también lo puede obtener. Si estudió universidad en Estados Unidos, puede obtener lo que fueron lo que llaman los transcripts de ese estudio, ir a que le entreguen todas las calificaciones que tuvo esa universidad o college, o si estudió bachillerato, o estudió anteriormente, junior high school o escuela elementaria en Estados Unidos, puede obtener para mostrar su presencia física en Estados Unidos. Evidencia de que vivió. Entonces, con esa evidencia puede ir aquí a la embajada americana y le puede transmitir ciudadanía a su hijo o hija. Ahora, muchas personas no llenan el requisito de los 5 años. Entonces, se puede obtener la ciudadanía, pero primero hay que hacer un proceso de residencia para ese joven, ese menor de edad. Hay que hacer un proceso de residencia por medio de migración o por medio de la embajada americana, si lo permite aquí la sección de migración. Ya cuando el joven, ese menor de edad, puede obtener su residencia, el padre tiene que demostrar que va a vivir permanentemente en Estados Unidos y llevárselo a Estados Unidos. Al ingresar a Estados Unidos, ya el menor de edad puede obtener su ciudadanía. Hay que someter la migración, obtener un certificado de naturalización, o si somete el pasaporte por medio del Departamento de Estado, demostrar que ese niño, primeramente, vive bajo la custodia de los padres, que uno de los padres es ciudadano y que ingresó como residente. Al llenar esos requisitos y que el padre está viviendo permanentemente en Estados Unidos, al llenar esos requisitos, entonces migración puede proceder a emitir ese certificado de naturalización o le puede el Departamento de Estado emitirle un pasaporte americano. Pero hay que llenar los requisitos bajo la ley que se llama Child Citizenship Act, o ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Está escrita esa ley. Ahora, no son las únicas dos formas para poder obtener la ciudadanía tampoco, de un niño que nace fuera de Estados Unidos que tiene padre ciudadano. Yo he tenido aquí casos que podemos transmitir ciudadanía mediante abuelo. Hoy estoy haciendo varios de esos procesos. Si el padre no califica, especialmente con los 5 años, para transmitir ciudadanía aquí directa en El Salvador, entonces se puede utilizar un abuelo que sea ciudadano y que llene los requisitos que no pudo llenar el padre. O sea, que el abuelo sea ciudadano americano y pues pueda demostrar que vivió 5 años en Estados Unidos, ya se puede poder proceder a transmitir ciudadanía mediante abuelo. Recuerde que el padre tiene que ser ciudadano y el abuelo, o sea, el padre de ese padre, tiene que ser ciudadano también. O sea, los dos, padre y abuelo, ser ciudadanos para poder transmitir ciudadanía mediante abuelo y demostrar que llena los requisitos de estadía en Estados Unidos, o sea, de presencia física en Estados Unidos por 5 años antes de nacer ese menor de edad. Ahora, hay otra manera de hacerlo también mediante abuelo, pero es si el abuelo ya está fallecido. Ya he hecho varios también de esos procesos. Se puede hacer la transmisión de ciudadanía aunque el abuelo haya fallecido, si uno tiene la evidencia de que el abuelo,
que falleció, vivió los 5 años en Estados Unidos antes de nacer su nieto. Y se puede hacer. El año pasado pudimos transmitirle ciudadanía a 2 niños que inclusive el abuelo había fallecido antes de ellos nacer. Y se le pudo conseguir transmisión de ciudadanía mediante su abuelo porque se demostró que el abuelo había vivido sus 5 años en Estados Unidos. Entonces se puede hacer ese proceso de ciudadanía mediante abuelo también. Hay diferentes maneras que lo podemos lograr para transmitir ciudadanía. No es solamente aplicando para ciudadanía en Estados Unidos, sino poderlo hacer de esa manera. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, digamos que mi padre en el pasado me podía transmitir ciudadanía a mí y nunca lo hizo. Ya tengo 25 años, 30 años y calificaba para el proceso de ciudadanía. Se puede obtener todavía la ciudadanía. Tengo un ejemplo. Hace unos años atrás llegaron a mi oficina un grupo familiar, tres hermanas y un hermano, 4. Estos jóvenes, ya todos mayores de 21 años, incluso una de ellas estaba ilegal en Estados Unidos, se había quedado con visa. Llegaron a mi oficina, me explicaron la situación, que el padre de ellos había venido a El Salvador en los años 80, ciudadano de Estados Unidos, se casó con la mamá de ellos, nunca hizo un proceso migratorio ni para su esposa ni para sus hijos. Nada, se casó, tuvo 4 hijos en El Salvador con la señora y siempre vivió él en El Salvador. El señor falleció. Vienen ellos a mi oficina y empezamos a averiguar. Tenían todos los documentos de su padre, donde había vivido en Estados Unidos, el reporte del Seguro Social. Tenía todos los datos y pudimos determinar que los 4 calificaban para ciudadanía. Entre ellos fue curioso porque 2 de los hijos tenían que demostrar que el padre había vivido 10 años allá porque nacieron antes de noviembre del 86. 2 de los hijos habían nacido después de noviembre del 86. Entonces, si los 2 que nacieron antes del 86 calificaban, quiere decir que los 2 que nacieron después iban a calificar también. Porque para 2 de ellos teníamos que demostrar que el padre había vivido 10 años en Estados Unidos antes que ellos nacieran. Y lo pudimos demostrar con documentos. Una historia larga, hacerla corta, los 4 pudieron obtener su ciudadanía póstuma después que el padre había fallecido. Incluso la que estaba indocumentada en Estados Unidos vino a El Salvador y se le procesó la ciudadanía aquí en la Embajada Americana, en la sección de servicios americanos. Hoy los 4 son ciudadanos y le estamos haciendo el proceso de residencia a la mamá de ellos. Entonces se pudo obtener la ciudadanía para estos 4 jóvenes, ya con el padre fallecido. Entonces, lo que tienen que saber es, no sé, no todos van a calificar, pero si tiene alguna duda, digamos, usted tuvo un padre que fue ciudadano, una madre que fue ciudadana, y cree que puede calificar para la ciudadanía, aunque haya fallecido, podemos ver la regulación migratoria y ver si uno califica. Si usted vive en Estados Unidos como residente y entró antes de los 18 años y tiene un padre ciudadano, y entró después de febrero del 2001, podría calificar bajo la ley CCA, Child Citizenship Act, para obtener su ciudadanía. Ya he visto muchos casos aquí en El Salvador que vienen aquí a El Salvador a contraer matrimonio y no saben que son ciudadanos. Vienen como residentes y ya son ciudadanos. Y lo que le decimos es cómo poder obtener ese proceso de ciudadanía. He tenido casos aquí en El Salvador, unos 10 o 12, que fueron deportados siendo ciudadanos porque calificaban. Entonces, si usted tuvo un padre ciudadano y ya falleció, una madre ciudadana y ya falleció, podemos verificar si podría calificar para la ciudadanía. Y si están vivos todavía, podemos chequearlo también. La cosa es, en muchos casos que haya obtenido la residencia, si el padre era ciudadano, puede ser que usted ya sea ciudadano. O si tiene un padre ciudadano, una madre ciudadana y vivido siempre en El Salvador, hay que ver si su padre califica para transmitirle ciudadanía a usted también. Hay muchos ciudadanos viviendo aquí en El Salvador y muchos no saben que pueden darle ciudadanía a sus hijos. Lo que tenemos es que verificar si califica bajo la ley migratoria. Y como dije antes, la ley migratoria es compleja. Ha cambiado, ha variado durante los años, ha ido evolucionando. Aquí en El Salvador tuvimos un caso de una señora que pudimos obtener la ciudadanía, era mayor de 80 años.
y se lo obtuvo aquí en la sección consular, en la sección de servicios americanos, le dieron su pasaporte americano después de 80 años. Entonces, se puede lograr. Si usted tiene alguna duda, con todo gusto le podemos ayudar. Si quiere llamar a mi oficina, con todo gusto lo vamos a atender. Mientras no está abierta la oficina, le podemos atender con estos dos números. Nos puede escribir al 7736-4852, 7736-4852 o 7920-0963, 7920-0963. Escribirnos a nuestro correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com, ayudamigratoria@gmail.com. Pronto esperamos poder abrir la oficina. Estamos para la segunda fase, que comienza el 6 de julio. Ahí ya vamos a poder atenderlos en nuestra oficina solo por citas. Cuando ya podamos abrir, empezar operaciones, vamos a atender por citas. Mientras tanto, vamos a estar atendiendo en los teléfonos que le di. Nos envían un mensaje de WhatsApp o nos escriben a nuestro correo electrónico y con todo gusto le podemos ayudar. Estamos para ayudarlo. Este segmento es para ustedes, los que tienen problemas con procesos migratorios, sea perdones, sea petición, sea que perdieron su cita por la crisis del coronavirus, que hay miles de citas retrasadas ahorita, le podemos ayudar. Así que los animo a escribirnos por un mensaje de WhatsApp o nuestro correo electrónico. Este segmento lo tenemos todos los lunes y estamos a sus órdenes. Le damos las gracias por sintonizarnos. También los invito a que me sintonicen en mi canal de YouTube todos los viernes a las 11 de la mañana. Canal bajo Ayuda Migratoria o bajo Heriberto Rivera Vélez. Así que quedo a sus órdenes y les deseo un feliz día. Muchas gracias. Perfecto, Heriberto. Muchísimas gracias. Mil gracias por su tiempo, gracias por todos los buenos consejos y gracias siempre por todos los lunes traernos excelentes temas y educarnos en esta parte de la migración. Se lo agradecemos muchísimo. Y con esta entrevista vamos a continuar con más de Hola El Salvador.